Estamos dentro en el marco de la campaña del dengue, zika y chikungunya. Estamos siguiendo con las actividades. En este caso se está haciendo un relanzamiento, si se quiere decir, de la aplicación de larvicidas para el dengue. Así que estamos contentos. Tenemos la visita de gente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, del Ministerio de la Comunidad, la policía que normalmente colabora y todas las instituciones que formamos parte aquí en nuestra comunidad, tanto el Ejecutivo como el Legislativo Municipal. Así que contento porque vamos a seguir trabajando en esta problemática que en realidad este año hizo mucho estrago aquí en nuestra comunidad. Y bueno, gracias al apoyo permanente que tenemos del gobierno provincial, podemos llevar adelante este tipo de actividades. ¿Decías continuar con las actividades? ¿Significa que antes se hizo algo? Sí, nosotros esta va a ser la tercera campaña ya que estamos haciendo. Empezamos primero de cacharrizado y fumigación en el mes de enero, después en febrero hicimos de vuelta otra vez y bueno, y esta es la tercera. Sumado a la entrega del larvicida, también queremos hacer, en caso de que haya necesidad, algo de fumigación y de cacharrizado. Están preparados los equipos, son 32 duplas que van a salir a caminar nuestra comunidad en estos 3 días que estimamos que podemos llegar a cubrir en su totalidad. ¿3 días dura la campaña? Durante 3 días está previsto. Veníamos hablando ya de esto con el diputado, el señor Carlos Buenfrán, con el ministro de la comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y también con el doctor Benítez del Ministerio de Desarrollo Humano, que está encargado de este grupo que viene de Formosa. ¿Qué es lo que le entregan a la gente? Un larvicida para curar el agua de cualquier recipiente, tanque, aljibe, floreros, cualquier reservorio que pueda contener agua. Uh-huh. ¿Este larvicida quién lo produce? La Formet. Uh-huh. La Formet. ¿Se entrega gratis? Sí, gratuitamente, sí. Uh-huh. Esto es libre de venta, no tiene precio, nada, no está libre a la venta. Vemos que le entregan un folleto también. ¿Qué es el folleto? En el folleto especifica cómo se usa el larvicida. Uh-huh. ¿Y cómo es que se usa? Y se usa cada 1000 litros de agua, 40 gotas. Por ejemplo, por un florero se le pone una gota por, uh-huh, cada florero. Y así sucesivamente. Rejilla de patio, son 2 gotas bien distribuidas. ¿Hay que poner todos los días o cómo es? No, esto dura 2 semanas. Dos semanas aproximadamente el efecto. Después hay que volver otra vez a volver a colocar otra vez. Por eso siempre hay que inspeccionar los patios, como se le explica al vecino, que se le inspeccione una vez por lo menos por semana. Uh-huh. Para que se mantengan limpios los patios, todo, para que nos ayude mucho también, porque eso implica mucho que nos ayude a nosotros a continuar. Es un trabajo de todos. Sí, es un trabajo y un compromiso de todos.